Y bien, aquí estamos nuevamente para compartirles más videos. ¿Con qué propósito lo hacemos? Mostrando esta ya tercera vaca, ¿verdad? Es porque, por si pensaban, es que tal vez una de tantas que se encuentran en el tianguis sale buena. Pues no, aquí les estamos mostrando que son varias. Esta ya sería la tercera. En esta ocasión, una vaca que ya lleva un segundo parto, que es donde las vacas rinden más en el producto de la leche. La están vendiendo aquí, bueno, esta ya está vendida, en $1,250, o como dicen aquí, en 1250, pero significa eso, $1,250. Y como van ustedes a comprobar, su productividad es de 18 botellas de leche. Eso, pues, hasta de las más puras a veces cuesta que saque eso, pero miren, lo que podemos conseguir en el tiangue, lo que muchos buscan, algo bueno, bonito y barato. Así es que vamos a comprobarlo a continuación en este video. Esperamos que lo disfruten y puedan ustedes también comprobar que sí hay calidad en los tiangues, como en este de Nueva Guadalupe en San Miguel. No, que está bien, que grabé. ¿Tenés canal de YouTube tú? Ajá. Parece que te tengo. Estoy viendo que aquí hay mejores vacas, ¿sí? Oh, sí, te tengo, sí. Sí, El Salvador en el campo. Sí. Desde allá de California. Ah, lo bueno, primo, que vino por acá. Ajá. No se pierde siempre el que le gusta a uno el campo, ¿no? Oh, sí. ¿Cómo está la familia por allá? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. A veces es mejor comprar plata. Y a veces no, como es la cosa. Pero a veces no le dan porque ya, dice el pato, ya me conoce, ya no. Puede decirle la verdad a uno. Aquí se lo, hay más chance que lo moleste. Aquí. Aquí sí. Thank you.
¿De qué sangre es esto? ¿De qué sangre? No, usted pone también aquí. Primo, ¿y usted esta vaca? ¿Y usted esta vaca? Está bueno. ¿Cuánto le saca, le acaba de leche? Muy buena vaca. ¿Ya es su segundo parto o tercero? Aquí tiene tomando para mandar videos. Bueno, yo le voy a dar un saludo. Está buena, envíen sus saludos para la gente que los ve por allá en el extranjero, ¿verdad? Yo le voy a enviar un saludo a toda la gente de mi tierra, de Nueva York. Aquí está Justin Vive, mandándole saludos en medio de este ganado que se encuentra muy mal. Está bien, está bien. Eso es lo bueno, andar con buenos ánimos, pues. Sí. Finalmente de nuevo a Guadalupe también, toda mi gente hermosa. Aquí tomando esta lechita fresca de esta vaca lechera. Muy buenas recién, vacas se encuentran por acá, ¿verdad? Recién salida del Louvre en la vaca. ¿Cree que voy a salir yo? No. Solo la voz, solo la voz. Pero no es problema, ¿eh? ¿En cuánto se consigue una vaca de estas así, primo? 12.50, pero vale la pena, ¿eh? Paga la gestada. Sí. ¿Cuál es el encase de esta? Sí. ¿Qué encase tiene? 12.50, pero ahorita. Ajá, cabal, ahí es el huevo. Ahí es el falló. Sí, cabal, cabal. Ahí falla uno. Allí falla, sí, sí. Que la vaca sin comida no vale. Correcto, correcto. Sí. Otros la aprovechan y le dan dos ordeños, pero la alimentan. Sí, hay que alimentarla, correcto. Le matan también. Ah. Ajá, cabal, cabal. Ajá, cabal, cabal. Thank you.